Y continuamos hablando de estos fenómenos meteorológicos, de las lluvias que están afectando a Europa Central. En este caso nos vamos a Austria con la información. Fíjense estas imágenes que desde el viernes tienen que ver con estas lluvias que están azotando a Austria. Forzaron a evacuar varias localidades cercanas a ríos ante el riesgo de desbordamientos, mientras que varias regiones del país sufren cortes de luz. Y en la capital, la crecida del Danubio ha obligado a activar medidas de emergencia. El temporal mantiene en alerta máxima a las autoridades austríacas, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora registrados este sábado en el estado federado de Burgenland, que limita al norte con Bratislava, y en las zonas montañosas del oeste del país alpino, según el servicio meteorológico Geosphere Austria. En estas áreas, que han sufrido cortes de electricidad y caídas de árboles por los fuertes vientos y lluvias, las autoridades prevén que las precipitaciones acumuladas alcancen los 300 litros por metro cuadrado. En Viena, el sistema de protección contra inundaciones ha sido reforzado a lo largo del Danubio debido al riesgo de que los niveles de agua aumenten, especialmente en los arroyos que atraviesan la capital. El Departamento de Aguas de la ciudad ha emitido una alerta instando a los ciudadanos a evitar senderos cercanos a estos arroyos, así como a permanecer en sus hogares durante el temporal, que esperan que alcance los 200 litros de precipitaciones por metro cuadrado y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.